Y empezamos esta santa misa con la oración tal vez más sencilla que podemos hacer, pero tal vez una de las oraciones y una de las oraciones más fuertes que tenemos en nuestra fe cristiana, que es el pedirle a Dios que esté en nuestras vidas, en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo y en todo nuestro caminar. Y esta es la señal de la cruz. Solo invito a que hagamos la señal de la cruz. Bendito sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir juntos una oración que se llama la colecta. Y esta oración nos colecta, nos une en medio de todos, de todas nuestras necesidades, de todas nuestras frustraciones y dificultades. Esta oración la decimos para unirnos en oración, para entregarle a Dios nuestras vidas y para pedirle a Dios que esté aquí con nosotros, con nuestras familias y especialmente en esta Santa Eucaristía. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Concede, oh Señor, que no nos afanemos por las cosas terrenales, sino que amemos las cosas celestiales. Y aún ahora que estamos inmersos en cosas transitorias, haz que anhelemos lo que permanece para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Podemos sentarnos para las lecturas. ¿Puedo pedirle a alguien que me ayude a leer? ¿Quién quisiera ayudarme a leer? Alguien que traiga lentes, porque yo no traje. Traigo estos, pero no me sirven. Sí. El árbol ahora que está en todo su vigor. Arranquémoslo de este mundo de los vivientes, para que nadie vuelva a acordarse de él. Pero tú, Señor Todopoderoso, eres un juez justo. Tú conoces hasta lo más íntimo del hombre. Hazme ver cómo castigas a esa gente, pues he puesto mi causa en tus manos. Escuchen lo que el Espíritu Santo está diciendo al pueblo de Dios. Demos gracias a Dios. Y en medio de la reunión había un grupo pequeño de niños. Y una de las preguntas que se hizo a todo el grupo, incluyendo a los niños, fue de ¿cuándo recuerdas de haber sentido la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuáles han sido esos momentos que has sentido a Dios en tu vivir? Y quiero hacer esa pregunta a cada uno de ustedes. Quiero invitarle a que tome unos segunditos y piense en su propia vida. Desde el momento en que tiene su primer memoria de vida, tal vez mientras estuvo viviendo con sus seres queridos en el país que usted nació. Y recuerde cuándo llegó a sentir a Dios en su vida. Y si hay alguien que quiera compartir, puede darse la mano y brevemente compartir. ¿Cuándo conoció o sintió usted a Dios en su vida? Pues yo me imagino, padre, que es en los tiempos de tribulación. Son en los tiempos cuando uno se enferma y o se quebra una mano, tiene un accidente. Es entonces cuando andamos corriendo y Señor Dios Todopoderoso, perdóname por mis pecados. Y yo me imagino, ¿verdad? Pues, okay. So, don Roberto menciona que a veces sentimos la presencia de Dios cuando tenemos dificultades.
cuando sentimos que la vida nos presiona, que a veces la vida se hace tan difícil y tal vez en medio de eso sentimos la presencia de Dios. También cuando tenemos a un ser querido enfermo, también entonces lo necesitamos. ¿Verdad? A veces cuando alguien está enfermo y queremos que esa persona se mejore, recordamos a Dios y oramos para que esa persona se mejore. Cuando hacemos petición, oraciones por algún ser querido, algún conocido, tal vez nosotros mismos necesitamos cambiar nuestras vidas, cambiar nuestra forma de ser, a pedirle a Dios de que nos ayude a veces con nuestra propia paciencia, dame paciencia a Dios o dame fuerza. Doña Diana. En el nacimiento de sus hijos, ¿cuántos tienen hijos? Alcemos las manos los que tengamos hijos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese momento? Momento de alegría, ¿verdad? Momento que nos recuerda de la presencia de Dios. Amén, ¿verdad? La semana pasada en ese retiro había un grupo de niños, como les comentaba, y cuando les pregunté a todos cuándo habían sentido la presencia de Dios, había un niño que se llamaba Francisco, que se llama Francisco, tal vez unos 7, 8 años. Y alzó la mano, bien valiente el muchacho, dijo, yo quiero compartir. Y le invitamos a que pasara al frente y nos dijo que el momento en que él conoció a Dios por primera vez fue cuando él estuvo con su abuelita momentos antes de que ella muriera. En medio del sufrimiento, de la tristeza, de decirle adiós a su abuelita, él llegó a sentir la presencia de Dios. A veces vemos en la vida cosas muy bonitas y bendiciones como los niños, bendiciones como el amor, cuando uno llega a conocer a alguien que nos quiera, que nos respete, que nos proteja. Momentos bonitos cuando nos reunimos como familia, como iglesia. Hay muchas bendiciones y en esos momentos conocemos a Dios, pero también conocemos a Dios en las cosas difíciles. Cuando alguien fallece, cuando a veces no tenemos respuestas a las muchas preguntas que tenemos, del por qué hay pobreza, hay sufrimiento en el mundo. En medio de eso está Dios. Y todos estos temas, todos estos momentos son importantes y nos acercan a Dios. Pero también hay temas que a veces nos alejan de Dios. Y hay temas a veces que nos alejan los unos de los otros. En el Evangelio del día de hoy nos dicen que Jesús estaba en Galilea con sus discípulos. Iban caminando y Jesús se iba a reunir con ellos para estar con sus discípulos, para enseñarles. Y mientras iban caminando, pues los discípulos empezaron a charlar, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han ido de caminata de vez en cuando? ¿Verdad? Cuando vamos juntos, charlamos. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va en el trabajo? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo sigue tu hijo? ¿Verdad? Y charlamos, tal cual estaban los discípulos. Pero estos discípulos, estando con Jesús, con el Hijo de Dios, no estaban enfocados en la vida que Dios los estaba llamando. Y estaban teniendo una conversación bien rara. ¿De qué estaban hablando ellos? ¿Qué recuerdan en el Evangelio? ¿Cuál es el más preferido? ¿Cuál es el más importante entre nosotros? Imagínense que estuviéramos aquí reunidos y que está a un lado, Jesús está a un ladito. Y acá entre nosotros, bueno, ¿y quién crees que sea el más importante? Ella, yo, él, completamente ignorando a Dios, a Jesús que está tal cual ahí. Y a veces nos pasa así en la vida. A veces enfocamos nuestras vidas, especialmente en nuestra sociedad, nos enfocamos en querer tener más. Y a veces nos enfocamos en el individuo. Yo como persona tengo que tener más. Más que Juanito y que Sutanito y que Marioneta. ¿Verdad? A veces nos enfocamos en cosas que nos separan de los demás. En juzgamientos. A veces nos juzgamos los unos a los otros. A veces creamos chisme en los unos con los otros. A veces como iglesia, como el pueblo de Dios para vivir juntos. Son los que quieran venir, les invito a que pasen al frente para que yo pueda orar con ustedes por un segundito y les pongo la señal de la cruz con el aceite. Dios te bendiga.
Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bless in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. May God bless you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Pues sí, mis amigos, hoy venimos a las montañas de Michel. Ya es la última misa que se le va a dedicar a mi nietecita, Cintia, que en paz descanse. Como ustedes recordarán, ella falleció hace ya casi va para 2 meses. Los que la recuerdan, pues ahí está su fotografía, miren. Ella es Cintia, nuestra niña, que en paz descanse. Y normalmente, bueno, en mi pueblo de donde nosotros somos, de México, de ahí de Cherán, Michoacán, se le hace un novenario a los difuntos. Y bueno, en esta ocasión nosotros le estuvimos dedicando la misa por 9 domingos. Y pues hoy ya es el último. Hoy es el último ya, la última misa que se le va a dedicar a la niña. Pero pues no la vamos a poder olvidar jamás, porque ella siempre estará en nuestros corazones. Y a la misma vez, pues también yo quiero darle las gracias a todas aquellas personas que a todas aquellas personas que me mandaron textos, que estuvieron mandándome mensajes de ánimo para estar bien en los días difíciles cuando estaba recién fallecida mi nietecita. Ella es Juanita, es la mamá. Ella es la mamá de la niña que falleció, es mi hija Juana. Y pues ya se ve un poquito más mejoradita por la gracia de Dios. Y pues ahorita en un ratito más le vamos a cantar sus Happy Birthdays to Your también a ella, porque ya está cumpliendo años, para que pues se anime también, que ya deje la tristeza a un lado. Aunque realmente, como les comento, nuestra niña jamás se nos va a olvidar. Siempre va a estar viva en nuestros corazones. Y pero sí, como les comento, mis amigos, ya es la última misa que se le va a dedicar a nuestra niña, que en paz descanse, que ella ya está en el cielo. Y pues como les digo nuevamente, les quiero dar las gracias a todas aquellas personas que me comentaron, que me hicieron comentarios de Colombia, de El Salvador, de Honduras, de Panamá, de varias partes del mundo, que muchos vinieron, me hicieron comentarios, dándonos ánimos para que siguiéramos adelante. Les agradezco mucho a toda la gente que hasta ahorita todavía me siguen comentando. Muchísimas gracias, les agradezco mucho. Quiero invitarles a que unamos nuestras voces en el credo niceno. El credo son las palabras que decimos para recordar en qué es en lo que creemos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas.
Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena, Jesús tomó el cáliz y dándote gracias, se lo entregó y dijo, beban todos de él, esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memoria al mío. Por tanto, proclamamos el misterio de fe. Juntos decimos, Cristo ha muerto, Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo volverá. Recordad la unidad del Espíritu Santo, tuyo son el honor y la gloria, Dios Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Amén. Y ahora quiero que invitarles a unir nuestras voces, a unir nuestras manos para orar juntos la oración que Cristo nos enseñó. Quiero invitar a dos jóvenes para que pasen al frente, para que me ayuden a dar la comunión. El resto están más que invitados para recibir la Santa Eucaristía. Recordemos que este sacramento nos une a Dios y por medio de este sacramento le pedimos a Dios que esté en cada uno de nuestros momentos. So les invito a que pasen al frente y reciban la Santa Comunión. Cuerpo de Cristo, pan del cielo, la sangre de Cristo, cáliz de salvación. El cuerpo de Cristo, pan del cielo, la sangre de Cristo, cáliz de salvación. El cuerpo de Cristo, pan del cielo, la sangre de Cristo, cáliz de salvación. El cuerpo de Cristo, pan del cielo, la sangre de Cristo, cáliz de salvación. Te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo, pan del cielo, sangre de Cristo, cáliz de salvación. ¿Puedes recibir él todavía? Todavía no. Onta, Tony. Vente, mijo. Vente, papi. Come on. De Cristo, pan del cielo. Ven. La sangre de Cristo, cáliz de salvación. Tráete a tu hermanito, él todavía no puede recibir. Para ver conmigo? A ver, tráiganlo para acá. Él está bien, puede pararse aquí al ladito. Tal vez sea un nuevo sacerdote en el futuro. Ya también. Y jóvenes, hay que seguir el llamado de Dios. Ajá, sí. Él es buen ejemplo. The body of Christ, the bread of heaven. The blood of Christ, the cup of salvation. Body of Christ, the bread of heaven, el cuerpo de Cristo, pan del cielo, la sangre de Cristo, cáliz de salvación. El cuerpo de Cristo, pan del cielo, la sangre de Cristo, cáliz de salvación. El cuerpo de Cristo, pan del cielo, la sangre de Cristo, cáliz de salvación. El cuerpo de Cristo, pan del cielo, la sangre de Cristo, cáliz de salvación. Cuerpo de Cristo, pan del cielo, la sangre de Cristo, cáliz de salvación. El cuerpo de Cristo, pan del cielo,
la sangre de Cristo, cáliz de salvación. El cuerpo de Cristo, pan del cielo, la sangre de Cristo, cáliz de salvación. Te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo, pan del cielo, la sangre de Cristo, cáliz de salvación. Su sangre, el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo. Revístenos de fuerza y de valor. Revístenos de fuerza y de valor. Para amarte y servirte. Para amarte y servirte. Con alegría y sencillez de corazón. Con alegría y sencillez de corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes siempre. Amén. Amén. Vamos a cantar un último canto para terminar esta Santa Eucaristía que se llama El Cielo Canta Alegría. Tiempo de amarnos los unos a los otros y proclamar el amor de Dios comienza. Salgamos en el nombre de Cristo. Aleluya, aleluya. Un favorcito, padre, antes de que termine, quisiera por favor pedirle que ahora sí, como una oración pequeña para un amigo nuestro que también es de Cherán. Hoy lo están velando, él se llama Héctor Sánchez, falleció parece que hace 3 días. Entonces, pues más que nada recomendárselo a Dios para claro que sí. ¿Verdad? Quiero invitarles a que tomen la mano de la persona a su lado. Recordemos que la oración en comunidad es muy poderosa y une nuestras vidas con las vidas de nuestros seres queridos que ya no están y con Dios. Dios Padre Santo, te damos infinitas gracias por las bendiciones de este mundo, pero en especialmente te damos gracias por la vida que tuvo Héctor. Por los momentos que pudo compartir con sus seres queridos, con sus amigos, con sus seres amados. Aunque en medio de la tristeza extrañamos a quienes no están con nosotros, recordamos que ellos están con Dios. Y cuando nos reunimos para orar, para cantar, para acercarnos a ti, sabemos que ellos están cerca de nuestro corazón. Bendice a la familia de Héctor, bendice a la familia de todos nosotros que hemos perdido a un ser querido, y ayúdanos a recordar que en ti y en Cristo tenemos la resurrección. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, que, don Roberto. Que en paz descanse el señor Héctor Sánchez, mejor conocido como el Chupadas. En paz descanse, amigo. En paz descanse. Sí, que en paz descanse. Hace 3 días que murió. Sí. Sí, hoy lo están velando. Así es, mis amigos, pues en este mundo hay momentos para sonreír y para llorar también. Y así es la vida, mis amigos. Aquí en este mundo nacemos y morimos. Claro que pues es difícil resignarnos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros ahorita pues estamos pues apenas reponiéndonos de la pérdida de nuestra nietecita Cintia.